Gracias a mi equipo por llevarme hasta aquí. Tano Blanco. 50K. Rubén dice, how are you feeling? That was the question, and he says he's very happy, really thankful to his team. And he says, Tano Blanco, in a white, I want 50K. ¿Esperaste que ibas a seguir con ese ritmo de llegar ahí y no quiera tu oponente en menos de 20 segundos aquí en la UFC? En realidad no pienso nunca en terminarlo rápido, ¿no? Es que nos trazamos un plan, yo y mi equipo, y sí, salgo a presionar y a que se cumpla, ¿no? Desde el principio. The question is, he was expecting to finish the fight under 20 seconds, and he says he never plans to finish the fight quickly, but they stick to the plan, and well, it ended up happening quick. ¿Y qué pensabas de la bienvenida que te dieron los fanáticos? Fuiste una de las primeras peleas de la noche, pero ahí estuvieron gritando tu nombre y todo, y ¿qué sentiste todo eso? No, muy contento de que salí, ya cuando pusieron la música y me empezaron a gritar, no sé, muchas emociones, de momento hasta, no sé, te da deseo hasta de llorar a veces, entonces me sentí muy contento. The question is, was it was the early prelims, but still the fans were cheering his name. They were rooting for him. And he says, I mean, that he got really emotional and he even felt like he wanted to cry when he was walking to the octagon. Y ahora cuando es tu situación, ya tienes 35 años, ¿crees que ya te tienen que dar las peleas grandes de una vez o todavía quieres seguir una por una así llegando a los rankings cuando sea tiempo? No, ya sí quiero. No por la edad, ¿no? Sino es que, como quiera que sea, uno es ambicioso, siempre trata de estar en lo más alto. Mi meta para este año, ¿no? Para la próxima pelea, ojalá me den la oportunidad de participar en el UFC 300. Ya quiero un oponente que esté en el top 15, top 10. Ya estoy preparado física y psicológicamente ya para empezar a enfrentar contrario de muy alto nivel. The question was if he's 35 years old, so if he feels that he needs to get big fights coming really soon. And he says that he wants to come back at UFC 300, maybe a top 10, top 15, not only because of his age, because he wants to be a champion really soon. Si te ofrecen un puesto en UFC 300 contra alguien de top 10, top 15, ¿será tu decisión contra quién quisieras pelear en ese evento tan estelar? No sé. Así. Sé que en estos 15, estos 14, en el 14 hay dos brasileños, ya muchos también ya tienen pelea apartada, no sé, así, no conozco muy bien todos los peleadores, las peleas que tienen apartadas para este año, y entonces, no sé, solamente el número, ahora solamente estamos pensando en el número de estos 15 para abajo. The question was if he has a name in mind for UFC 300, if he gets that fight, and he says that he doesn't know like the whole scenario, who has a fight and who doesn't, but he has looked at the rankings and he says there's two Brazilians who would like to fight any of them if they're available for UFC 300. Ya sé que sabes cómo es la situación en heavyweight allá arriba con John Jones lesionado y Tom Aspen con el cinturón interino. ¿Cuántas peleas crees que te vas a morir en llegar en una posición de ya estás mencionando tu nombre para pelear el título algún día? Bueno, si todo sale como yo espero, ¿no? Que me den la oportunidad con el top 15, después con un top 10, top 5, y ya, después del top 5 ya cualquiera puede discutir la faja. En 4 o 5 peleas, ojalá ya tenga la oportunidad por el cinturón. The question was, we all know the situation with the belt, with John Jones as a champion now, and Robles says that he wants to take step by step, but he thinks he can fight for the belt in 4 or 5 fights. He wants to get top 15, then a top 10, then a top 5, and then we'll fight for the belt soon. Y la última mía es, ¿qué significa para ti poder representar a Cuba en un escenario así? Sí, que estar aquí, ya cumplir los sueños de todo lo que uno veía solo por la tele, y ya estar aquí rodeado de toda esa grande figura, y ya que te vean como uno más en el equipo, dentro de UFC, es un sueño cumplido. Ya lo que me queda es seguir avanzando, seguir luchando por mi sueño. The question was, how does it feel to represent Cuba in a scenario like the UFC? He says, oh, he wants to keep
working, keep improving, and keep climbing in the rankings. Robert, cuenta un poquito ese proceso de momento que tú resbalas un poquito, vas para atrás. ¿Cómo fue esa secuencia hasta que das el knockout? Que tú me dijiste, bueno, me apuró un poquito. Cuéntame un poquito. Sí, salí, sabía que podía conectarlo con las piernas, ¿no? En una... Ya sabía que él solo estaba tratando de esquivar mis golpes. Se me estaba moviendo a la derecha, me di cuenta, entonces ya tiré la patada. No sé realmente, no he visto el combate, no sé qué pasó, si fue perfecto técnico, no sé si fue piso, no sé. Y ya se me fue un poco, es que se me fue el pie un poco por arriba, resbaló el pie de apoyo, pero no, nunca perdí el foco, siempre me mantuve mirando, sabía que iba a tratar de mantenerme en el piso, me pude levantar. Entrené bastante eso, ¿no? Un intentado, sentarme y pararme, eso lo tengo ya bastante, bastante bien. Me empezó a tirar golpes, me pude quitar casi todos los golpes, hubo uno que sí me conectó, pero ya gracias a ese que me conectó pude afincarme un poco más y entró el golpe más duro. Question was about the sequence of the knockout when he slipped in the canvas, what happened there. And Robert says that he's not sure if it was something about his technique or it was something wrong with the canvas, but he just felt that he was hit, and he knew that Josh was trying to dodge all his punches. So once he felt he got punched, then he came back and hit him hard, and that was the end of it. La última mañana, en la transmisión, Joe Rogan también comiera hablar mucho de tu poder. ¿Qué mensaje le crees tú que enviaste a la división, al resto de los peleadores? Que vengo con hambre, que voy a buscar mi puesto, vengo a luchar por la faja. Robelis, aquí atrás. Aquí atrás, Robelis. Let me just translate that. Oh, sorry. During the broadcast, Daniel Cormier and Joe Rogan were talking a lot about his power. Robelis, ¿puedes repetir la respuesta sobre lo del poder? ¿Puedes repetir lo que dijiste ahorita del poder? El mensaje que mandaste a la división. Ah, que vengo con hambre, que voy a luchar por estar entre los... este año estar entre los cinco mejores, ¿no? Y optar por la faja. About his power, he's just hungry, he wants to be in the top five and fight for the belt. Robelis, aquí atrás, dos preguntas. Sí. La primera, primero felicitarte, y pues en tus últimos cuatro combates no has pasado de los 20 segundos. Entonces se puede decir que es muy poco lo que hemos podido ver de Robelis y de Painter. Pero quiero que nos hables qué nos falta por ver de ti. Si en estos pocos segundos hemos visto explosividad, secuencias importantes, retrasando, golpeando, ¿qué hay por allí guardadito que todavía no hemos visto en este corto tiempo? Bueno, no tengo un mal piso, ¿no? Piso, pero espero que no lo vean, ¿no? Espero que nadie lo vea. No quiero ir al piso con nadie. Me gusta el jiu-jitsu, me gusta el grappling, me gusta hacerlo. Quisiera competir en grappling, pero no tengo intenciones de en la UFC ir al piso. The question was that he's finishing the fights under 20 seconds, so we haven't been able to see his whole game. What are you keeping? What is we can see if the fight gets any longer? Robelli says that he likes to train jiu-jitsu, he likes grappling, but he has zero intentions to show that he wants to finish the fight standing every time. Y la última, Robelis, ya la pelea terminada, ya sucedió todo. Quiero que nos hables un poco de cómo viviste la experiencia de pues tu primera pelea en la UFC, todo lo que fue el Fight Week, el trabajo de medios y bueno, ya con la cereza en el pastel, un knockout en el primer asalto. No, UFC es muy grande. Yo contaba con la experiencia olímpica, la experiencia mundial, pero todo lo que te pueden contar de los UFC se van, nunca va a ser suficiente hasta que no lo vea, hasta que no lo vive. UFC es otro nivel. The question was about the whole fight with the first fight in the UFC being here. And Robelli says that he had the Olympic experience, but whatever people can tell you about the UFC can really compare to the actual experience. He's really happy to be here. Robelli's in front right here. I'm curious, do you think it will be difficult for you to find matchups in the top 15, top 10 in the future, considering, you know, you're so new to the sport, new to the promotion, your age, your experience, your skill set, and maybe these high-level fighters might not want to risk their place against someone like you? ¿Crees que va a ser difícil para ti encontrar peleas en el top 10 o top 15, sobre todo tomando en cuenta que tienes poco en el deporte y para ellos es mucho riesgo, ¿no? Tomar una pelea contra alguien como tú que viene llegando?
Sí, eso claramente sé que eso va a ser difícil porque igual que la primera pelea para este debut tuve mi hermana estuvieron buscando un buen tiempo para encontrar un peleador que quisiera pelear conmigo. Pienso que igual va a ser difícil porque todo el mundo mira con vista a la faja, ¿no? Nadie mira hacia atrás en el ranking, entonces sé que bueno, pero ya de eso se encarga mi manera. He says he knows it's going to be hard. They had a hard time to find an opponent for him tonight because everyone's looking to get to the belt. No one's looking backwards, no one's looking back into the rankings. But now it's going to be a hard job for his managers, but that he leaves that to them. Final one for me. In the heavyweight division, we have a lot of these high-level boxers that, you know, they punch hard. We don't have a lot of strikers that throw a lot of kicks like yourself. So I'm curious, how would you kind of rate the striking amongst these elite heavyweights of the UFC? No hay muchos strikers tan buenos como tú con tanto poder. ¿En qué lugar pones tú tu propio striking comparado con los mejores de la división? No sé. El striking solamente, no sé. Sí, debo estar del 1 al 2, al 3, ahí, no. If we talk only about striking, I think I'm number 1 and 3. Top 3, definitely. Solo striking. Only striking. Three more gang. When you say you want to be champion soon, I mean, have you thought about how quickly you can reach that goal? We have a fighter on the card tonight, Macy Barber, who used to have a countdown clock, and that can sometimes put a lot of pressure on fighters. So do you feel mentally ready as well? ¿Tienes alguna meta específica, algún tiempo? Por ejemplo, hoy Macy Barber tiene una meta, ya tiene un contador para ser campeona. ¿Sientes que tú tienes esa meta o sientes que sería mucha presión para ti establecer una fecha para decir tengo que ser campeón antes de tal día o antes de tal edad? No, yo pienso, la meta de ese día, no sé, 4 o 5 peleas ya discutir el título. La edad no me preocupa. It's not about time or age, it's just about trying to get there between 4 or 5 fights to get the title shot. Robelis, felicidades con tu victoria. Estás hablando de disputar un título, de llegar al tope de la división. Obviamente el poder no es un problema, pero te pregunto, cuando miras el tope de la división, cuando piensas en el panorama titular, ¿existe algo en tu juego que te gustaría mejorar un poco antes de llegar a ese nivel? ¿O sientes que ya estás listo para enfrentar a lo mejor que esta división tiene para ofrecer? No, siempre hay que mejorar, siempre. Yo soy muy, como decirte, obstinado con mi trabajo, siempre trato de todos los días ser mejor, pero sí, pienso que ya 2 peleas, 3 peleas ya estoy listo para enfrentar a, no sé, John, una final, que esté en el título. ¿Existe algún nombre que te llame la atención? Particularmente, sí, en el título, creo que a final sería, de aquí a que yo pueda discutir una faja, ¿no? Sería a final. Felicidades. The question was if he feels that there's something that he needs to improve on his way to the belt, to the title shot, and he said he's obsessed with his work. He knows there's a lot of areas where he can improve, and he's going to be working on that. And then the follow-up was, is there any name that he'd like to face, and he thinks about Tom Aspinall in the future, because obviously he's talking about what's going to happen when he is going to be able to fight for the title. Por aquí, felicidades. Muchas gracias. ¿Tú sentiste algo especial venir aquí a Miami, una ciudad tan cubana? ¿Sentiste algo especial cuando te dijeron que venías para acá y dijiste, bueno, mi debut en Miami no puede ser mejor? ¿Sentiste algo diferente? No, sí. Me sentí muy cómodo, ¿no? En la ciudad me siento muy cómodo. Ya aquí, desde que tú sales, ves muchas cosas que las teníamos en Cuba, ¿no? Y ahora ya la pizza que más me gustaba en Cuba, ya me la comí aquí, la comida, todo. Igual, en mi debut fue aquí en Miami, sí, siempre muy cómodo aquí en la ciudad. The question is that it was, if it was special to have his first UFC fight here in Miami, he says, of course, they have everything that they used to have in Cuba, they have it here in Miami, the same pizza, the same food, and he actually had his first fight, he says, has first pro fight here in Miami, so it was very, very good for him to have his first UFC fight here in Miami. Y mi última pregunta por aquí. ¿Sientes alguna similitud, por ejemplo, con Joel Romero, que como tú, tenía tanto historial olímpico, llegó al UFC,
llegó con cierta edad, no llegó lo más joven, y sin embargo peleó varias veces por los títulos mundiales como una leyenda. ¿Sientes alguna similitud con Joel cuando tú ves lo que él hizo? Sí, no, claro. Joel es como en las MMA, es como el paradigma para cualquier atleta, ¿no? Desde que tuve la pelea, es como una figura a seguir. Joel es hasta ahora el ícono de las MMA para todos los cubanos. El que no sabe, aunque no sea cubano, sabe que el mejor peleador de Cuba hasta ahora ha sido Joel, ¿entiendes? Entonces, sí, mucha similitud. Pasamos prácticamente los mismos problemas, todos, hasta llegar aquí. Y estamos haciéndolo, tratando de salir adelante. The question was if he sees any similarities with the career of Joel Romero. He competed at the Olympics. He got into the MMA at the very similar age, but he managed to compete for titles a bunch of times. He became an MMA legend. And Robert says that, of course, Joel is an inspiration for him. He's the icon of MMA for every Cuban. They have to go through the same stuff to come to the U.S., to come and train here and become professional. So, obviously, Joel is an inspiration for him.